Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. Bienvenidos al tercer bloque de Poker Sports News. Y como todos sabemos, hace ya unos días comenzó el World Championship of Online Poker organizado por Poker Stars. Hasta el momento está siendo muy productivo para el póker argentino gracias a varios buenos resultados. Entre estos muy buenos resultados se encuentra el cuarto puesto conseguido por Ariel Mantel en el High Roller de $10,300 de entrada, que le reportó un premio de nada menos que $175,000. Mantel realizó un gran torneo e incluso llegó a estar chip leader al comienzo. Pero qué mejor que el propio Ariel para contarnos cómo fue esta gran experiencia en su carrera. Vamos a tomar contacto con el móvil para escuchar las palabras del propio Ariel Mantel. Hola Ariel, bienvenido a Poker Sports News. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por contactarme y bueno, acá para poder contarles un poquito cómo fue el torneo. Es un placer para nosotros. Dinos, ¿hace cuánto comenzaste a jugar al póker? A esta modalidad Texas Hold'em empecé a jugar cerca del año 2002-2003, estando en Estados Unidos yo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí creciendo y aprendiendo y ya con bastantes buenos resultados desde ese momento. Pero bueno, sin lugar a duda, este resultado de la WCAP fue el más grande que tuve y ojalá que a partir de ahora sigan y que no sea un resultado aislado. Por supuesto que no, las expectativas suelen guiarnos, ser buena guía en el camino del póker también. ¿Y por qué decidiste jugar este High Roller en particular? No decidí jugarlo particular, sino que cuando salió el calendario de esta serie de Poker Stars, estudié un poquito los 63 eventos que proponía el sitio. Sí. Y armé un paquete con 14 o 15 eventos que son los que yo iba a jugar. Y bueno, dentro de esos 14 o 15 eventos estaba este. Mi objetivo al principio de la serie era, después de esos 14 o 15 eventos, estar con un saldo positivo. Uh-huh. Y bueno, se dio que justo en este primero, que fue el más caro, obtuvo un resultado que bueno, me hace encarar de una manera súper tranquila lo que queda de la serie. Uh-huh. ¿Y tienes en claro entonces cuáles son el resto de los eventos de este World Championship of Online Poker en los que vas a participar? Sí, lo tengo súper claro, digamos, no cambió ni para menos ni para más este resultado de lo que voy a jugar. De hecho, ahora estoy en unos días donde no estoy jugando los eventos que se están jugando ahora y recién la semana que viene seguramente arranco de vuelta con los eventos más altos de la serie, especialmente los de Omaha, que es en realidad son los torneos grandes que yo estaba esperando para esta serie. Uh-huh. Y culminando el último día con el evento principal de la serie de $5,000, que va a tener todavía mejor estructura el torneo que este que jugué de 10,000. Así que bueno, en ese sentido no cambió nada, o sea, no estoy agregando torneos por el resultado que tuve, sino que me voy a mantener en el plan inicial que tuve. Está claro que esa entonces es tu estrategia de juego. Y dinos, ¿qué sentiste concretamente durante el torneo? Y sobre todo sabiendo que a lo largo de este estabas con una buena cantidad de fichas, con un muy buen stack. ¿Y tuviste acaso el pálpito de llegar a la mesa final? Sí, más que el pálpito, yo tenía la seguridad que si no cometía errores iba a llegar a la mesa final sin sobresaltos, porque es un torneo que te brinda una estructura muy, muy generosa. Y ya desde el principio del torneo estuve entre los primeros, acumulando muchas fichas y sin pasar sobresaltos. Y bueno, fue un torneo en donde, dada la importancia de los cobros que había, noté que el resto de los jugadores, si bien era un file muy, muy fuerte, jugaba muy conservadoramente, tratando de escalar de a poco en el torneo. Y bueno, aproveché muchísimo las fichas que tenía como para meter presión. Y el hecho de llegar a la mesa final se fue dando naturalmente, sin pasar ningún tipo de sobresaltos. Y es raro no pasar por sobresaltos en ningún momento, en ningún torneo, pero justamente en este, que es uno de los torneos más grandes que jugué en mi vida, fue un camino muy tranquilo hacia la mesa final. Y por cierto, junto con los más grandes del mundo, los más grandes jugadores, muy alto nivel. Sí, sí, sí. Generalmente este tipo de torneos lo juegan únicamente jugadores ultra profesionales.
Pero bueno, en realidad a mí también me gustan esos torneos porque tienen... No se inscriben tantos jugadores, digamos. A mí no me gusta pasar por torneos multitudinarios donde hay que aplastar tantas cabezas para llegar a una mesa final. Y generalmente en mi historia en el póker he tenido mejores resultados jugando contra files fuertes que contra files a lo mejor más débiles. Ok, y esa es tu particularidad entonces, lo que te marca... lo que te hace distinto posiblemente al resto de los jugadores. Pero después de este gran resultado, ¿piensas que vas a cambiar algo en tu manera de jugar, en esto mismo que nos estabas relatando recién? No creo que cambie algo mi manera de jugar. Simplemente, bueno, confirmé que puedo jugar de igual a igual con este tipo de jugadores y con el resultado que tuve voy a tratar de seguir haciendo lo mismo. En realidad es adaptarse todo el tiempo a la situación particular a la cual me tengo que enfrentar en un torneo en particular. Cada mesa es diferente, cada situación es diferente, las estructuras que juego son diferentes. Entonces, en este momento la verdad que me siento muy confiado con mi juego y espero poder seguir confirmando este resultado y poder seguir en esta senda, ¿no? Esta es la primera vez que ganas una posición tan importante en un torneo de esta envergadura, así que, bueno, me imagino que es bastante emocionante como jugador poder llegar hasta aquí y tus expectativas deben ser bastante grandes para el futuro, digo, sostener este rendimiento de aquí en adelante, ¿no es cierto? Sí, es lo más difícil, digamos, ahora mantenerse y poder demostrarme a mí mismo, sobre todo, que no fue un resultado aislado. No creo que este año, en el 2011, vuelva a jugar ya un evento de este Bahín, pero bueno, el año que viene seguramente seguiremos jugando. Este fue el quinto evento del año de ese tipo de monto y fue mi primer cobro, así que bueno, esperemos poder seguir en esa senda y el año que viene, cuando volvamos a jugar eventos de esta envergadura, poder confirmar que no llegué de casualidad al logro que obtuve. Muy bien, te deseamos lo mejor en esa senda. Y además queremos felicitarte porque sabemos que recientemente has cumplido años. ¿Cuánta cantidad de años has cumplido? ¿30 y algo? 36, sí. La verdad que me hice un interesante regalo de cumpleaños. Sí, ya puedo verlo. Bueno, felicitaciones desde aquí, desde Poker Sports News. Y esperamos que, por supuesto, continúen los éxitos, los pagos y las ganancias, tanto en esta serie del World Championship of Online Poker organizado por Poker Stars, como en los sucesivos torneos que encares. Así que, bueno, desde aquí, primero nuestras felicitaciones, luego nuestro enorme agradecimiento por esta comunicación y, bueno, que sigan los éxitos, que continúe, por supuesto. Bueno, les agradezco yo a ustedes muchísimo esta oportunidad que me dan de contarles un poquito la experiencia y estoy a disposición de Poker Sports News para cuando lo dispongan. Y les mando un saludo muy grande a todos. Bueno, gracias por tu generosidad con esta comunicación. Estaremos en contacto, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Estas fueron las palabras de Ariel Mantel, el cuarto puesto en el High Roller del World Championship of Online Poker de Poker Stars. Este bloque fue auspiciado por R. Franco, Casino de Mendoza. De esta forma llegamos al final de nuestra edición del día de hoy. Como siempre, con toda la información aquí en Poker Sports News. Porque aquí el póker es noticia.